Hola a todos, bienvenidos una vez más. Estamos en Car Mechanics Simulator 2015 y en esta ocasión os voy a enseñar el primer coche comprado. Es un Maserati Sebring. Lo conseguí en una subasta que tiene el juego, que está muy, muy bien, está muy divertido. Me hubiera gustado enseñaros el tema de la subasta, pero yo creo que esto lo veremos en el siguiente coche, porque bueno, este ya está comprado. Entonces, vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está el coche. Es que es un coche clásico, bastante. O sea, me ha llamado la atención. Digo, venga, voy a reparar este, a ver qué tal queda. Vamos a ver la información que nos da. Al haberlo comprado, ya nos da prácticamente toda la información de cómo está de piezas y todo esto, ¿vale? Vemos aquí el listado, vemos el. Yo lo he comprado por cerca de unos 15.000 dólares. El valor del coche está sobre 12.600. Condición de las piezas un 29%, esa es la media. Y la condición de la carrocería un 15%, o sea, la carrocería está fatal. Y luego aquí, ¿qué más tenemos? Performance Information. La fuerza, o sea, la potencia. El tiempo del cuarto de milla. Y si hemos hecho alguna cosa en el carburador, algún arreglo. Vale. A ver, una vez hecho, se pueden hacer todas las pruebas, ¿vale? Se puede probar en la fábrica. Se puede poner en el aparcamiento también. La pintura ni lo pruebo, que vale dinero. Y luego aquí sí que puedes hacer el área de pruebas. Yo creo que para empezar, lo único que, sabiendo el coche se puede conducir, lo vamos a llevar a la Dinamo. Y vamos a ver cuánta potencia tiene este coche. Tengo curiosidad. Es una cosa que no se suele utilizar demasiado. Solamente, pues aquí tenemos para lo que es cambiar eso sería el chip, pero como este coche no tiene chip, no creo que se pueda hacer nada. Vamos a hacer el test run. A ver, test run. Pues en el estado que está da 255 caballos. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Pues aquí no se puede hacer porque no tiene. Y lo del carburador, pues aquí sí que se podría hacer algo. Que simplemente pues. ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Cómo ha subido esto? Eso está bien. Bueno, esto es la manera en que está mejor. Pone índice incorrecto, ¿por qué? Pero si está más equilibrado. No sé por qué me sale el índice incorrecto. Yo creo porque está el coche hecho polvo. Vale. Me ha dado 255. Vamos a ver qué pasa por curiosidad. Igual, se queda exactamente igual, no ha ganado nada de potencia, al menos con lo que tenemos ahora. Probaremos ya cuando lo tengamos reparado. Vale, hemos salido de la dinamo. Y lo tenemos. Aquí el coche otra vez. Ya os comento ahora que este vídeo lo vamos a grabar por partes, aunque vosotros lo vais a ver todo completo, yo lo voy a grabar en varias veces porque entiendo que se puede tardar unos días en completar un coche. Y bueno, todas las piezas hay que comprarlas, principalmente por eso. Entonces voy a ir grabando los trozos y bueno, vamos a ver qué tal. O sea, ya tengo una idea de lo que quiero hacer con este coche. Pero como que siempre, una cosa es lo que hacemos, la otra lo que. Una cosa es lo que pensamos, la otra es la que hacemos. Entonces, sí que voy a hacer. Voy a aprovechar aquí esto, da igual, voy a hacer la mejor ahora. Como que ya hemos desbloqueado el aparcamiento. Esto, a ver si os lo he enseñado. Está aquí. Vale, aquí detrás. Bueno, marearos mucho con la cámara. Cuando llegas a 9.000 de experiencia, te permite desbloquear el aparcamiento por el módico precio de 50.000 dólares. Y te da dos plazas. Si quieres una plaza más, pues ya tienes que tirar y gastarte 10.000. Esto no es barato. Para nada. Entonces, vamos a ver, venga.
Vamos a ir otra vez al bicho. Lo que quería hacer esto. Caja de herramientas. ¿Veis? Tengo. Cuando tienes. Por cada 1000 de experiencia, pues desbloquear alguna cosa de estas. Entonces, yo ahora, por ejemplo, lo último que hice es esto: herramientas de reparación nivel 1. Te permite reparar algunas piezas. Entonces, vamos a darle aquí. También os digo que si esto lo hacéis mal, te permite destrozar las piezas. Entonces, vamos a ver. Está esto fatal. Yo creo que para reparar no tengo nada. Estoy con el Mercedes en la otra mesa. Por eso está todo bien. Vale, no sé, no tiene por qué repararse nada aquí. Entonces, vamos a ver. Esto, claro, no tiene ningún mínimo de reparación y de hecho el coche funciona. Lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es empezar a quitar la carrocería. Vamos a sacar el modo de carrocería. Aquí nos permite poner un. A ver cómo va esto. Vale, nos hay que ir con la H. Vale, esto es en normal, se puede quitar estas piezas. Quitar los faros, la rejilla no se puede quitar. La carrocería entera tampoco, ¿eh? Y aquí lo único, el capó que no lo tiene. De aquí ya veo que nada, esto no se puede quitar nada. De aquí, entiendo que cuando esto se pinte. Entiendo que ya va. Que entiendo que cuando se pinte, pues todo esto ya va a mejorar. Voy a quitar todo. ¿Qué más tenemos aquí? Otra luz. Esta pieza. Bueno, pues lo que es el tema de carrocería, ya lo tenemos quitado todo. Vamos a ir al motor. Vamos a empezar a despreciarlo porque esto está. Yo creo que hay que desmontarlo entero y volver a montarlo porque esto está fatal. Entonces, venga, vamos a desmontar los carburadores. Está todo. Si puedes oír la música. Es lo más agobiante que tenemos. Es lo que menos me gusta de este simulador de mecánico. Es la música. Es que, no sé si lo estáis oyendo, pero es tremendo. No tiene muchas cosas tampoco. Pero como esté fuera, todo esté fuera. La batería debe ser lo único que está decente. Vale, y luego aquí ya. Cableado. Vale, de aquí que puedo sacar. Puedo sacar todo esto. Esta me parece que estaba. Parecía que estaba bien. A ver. Hasta el 33. Voy a quitar las correas. Este coche está. Está destrozado totalmente. Pasa aquí. A ver, hay que tener en cuenta. De hecho, lo estoy desmontando porque. Lo aquí tenemos que valorar es que para reparar este coche, al ser un coche en propiedad, tengo que conseguir el dinero para comprar las piezas. Y bueno, ya de entrada, yo creo que he metido la pata, he comprado un Maserati, que esto va a ser caro. Y bueno, si lo primero que tengo que hacer es meterle el bloque motor, ya os podéis imaginar de que no va a ser barato.
De hecho, vamos a ver cuánto vale el bloque motor. Ahora, cuando termino de sacar esta pieza de aquí. Por ejemplo, Engine Block Sebring. ¿Cuánto vale esto? A ver. Aquí tenemos varios coches. El Sebring vale 2.400, vale el bloque. Vaya pasada. Y aquí veo que está el Performance Shop. No sé si habrá algo para el Sebring. Vamos a ver, vamos a ver. Sebring. Sí, pero veo que el bloque motor no aparece, pero sí que está esto. Engine Head. Y es donde van todos los pistones. Bueno, es que esto es un V12. Y aquí, pues bueno, se le va ganando potencia. Pues ya veis, 2.400 solamente el bloque motor de origen. Yo creo que... Que bloque motor en la tienda de performance, yo creo que no habrá ningún. Vamos a ver, vamos a probar una cosa, ya veréis. Vamos a ir aquí. Y si ponemos bloque, no hay bloque motor. Vale, genial. Y dentro de aquí, fijaros que hay muchas piezas. Yo creo que los bloques, cada coche tiene el suyo. Y a partir se pueden hacer cosas, pero... Pero eso, modificarlo como se pueda. Ya está. Vale, entonces vamos a... Las podemos sacar desde aquí. Ah, vale. Claro, ves, estaba aquí quitando esto y no me dejaba, pero porque están las... Todo esto. Lo que también está bien, hablamos del dinero. En el simulador, por lo menos, no te cuesta nada. Comprar un coche de estos en verdad y ir haciéndolo tú puede ser. Bah, es una ruina increíble. Fijaos qué motor. Vamos a quitar los soportes de estos. Camshaft le llaman Camshaft Cap. Esto de que no es específico para el Sebring. Lo malo de esto es que después se supone que tú haces el coche. Y luego te lo vendes, ¿no? Pero claro, ya cuando vas a hacer te va a costar de vender y más si es el primer coche. Vale, aquí nos pide que tenemos que desmontar todas las bujías. Fijaos cómo está las... A ver. Son... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las 12 bujías están una detrás de otra. Pero todas además, todas arriba en línea. Este es un motor de 10, 12 cilindros en línea. Vale, ¿qué nos falta quitar de aquí? Vale, las ruedecitas estas. Y para cambiar la correa. Falta algo y no sé lo que hay que quitar. Para quitar esto me falta quitar las ruedas. Para quitar las ruedas, la cadena. Para quitar la cadena, me falta quitar este rodillo de aquí. Fijaos qué pequeño que no se veía.
Cada coche tiene sus propias piezas además, lo cual está muy guay. Cuando las vamos quitando, aquí me he dejado una cosa de estas. Cuando lo vamos quitando, si os fijáis abajo, cuando se va, te dirá el estado en el que está. Yo aquí voy a intentar hacer un coche, dejarlo muy bien. Eso es lo que voy a intentar. De aquí vemos los pistones, todo esto está todo mal. Esto. Yo creo que desde arriba lo único que se puede llegar a quitar es esto del motor de arranque. Y desde aquí yo creo que nada más. Yo creo que este ya tenemos que llevarlo al elevador. Ya lo tenemos que haber llevado antes. Vale, este está el 300 y este. Vale. Bueno, llevamos ya 16 minutos, al menos yo es lo que veo aquí grabados. Esto va a ser, solamente unos, no sé si va a ser uno de los más largos, no tengo ni idea, pero bueno, es que esto está, esta ya puedo hacer así. Vamos a quitar el cárter. La idea es vaciarlo todo y empezar de cero. Poco a poco ir cambiando las piezas, las que se puedan mejorar, pues mejorarlas. Fijaros, ahora voy a quitar el eje de transmisión, está aquí detrás. Pero no llego a verlo, entonces hay que cogerlo por aquí, por el medio y en esta vista. A ver, de aquí de este. Voy a intentar también salvar el máximo de piezas posible, reparándolas. Lo que también hay que tener en cuenta de que cuando las reparas, te las puedes cargar. Entonces, si te las cargas, ya no sirven para nada. Y después ya sí que tienes que comprar la pieza nueva. Estamos desmontando el embrague. Esto es la placa del embrague. Volante. Vale, ya está esto. Vale, ves aquí como arriba en los árboles de leva, pero aquí tenemos lo mismo, unos soportes que lo que hacen es aguantar el cigüeñal. Vamos a ver aquí. Bueno, esto es otra de las cosas que me fastidia bastante. Esta también la vamos a quitar. Vale. A ver, aquí podríamos seguir quitando cosas, pero como que lo que quiero desmontar primero es el motor. Vamos a. Hay que bajar el coche. Cuando desmontas un bloque entero, tienes que bajar y subir un par de veces el coche. Vale. Pues ahora desde aquí, para poder sacar el cigüeñal. Hay que sacar los pistones. Vale, todos fuera. Vale, ya tenemos todos los pistones fuera. Nos falta sacar el cigüeñal. Que yo creo que esto habrá que sacarlo desde abajo. Vale, vamos a ello. Falta algo. ¿Habrá que algún pistón para sacar o qué? A ver. Vale, nos ha quedado esto por sacar. Ya sé que no se ve muy bien, pero era una chapa. Y ahora sí, que sacamos el cigüeñal. Y vamos a sacar el bloque del motor. Y empezaremos desde ahí. O sea, empezaremos desde el bloque motor. Ya lo tenemos todo sacado esto. Así que nada, ¿veis? Aquí nos queda
Podríamos desmontar perfectamente todo y luego empezar. Si fuera un coche para reparar, pues a lo mejor no me complicaría tanto, ¿no? Pero veo que tampoco nos va a costar tanto. Lo más difícil ya está. Y así vamos a empezar de cero totalmente. Vale, entonces vamos a quitar las llantas. Están un poco destrozadas. Los frenos. Lo que estamos haciendo es vaciar el coche totalmente. No vamos a dejar nada. Nada, si puede ser. Vamos a hacer lo que es un car stripping que hablábamos antes. Entonces, vamos a dejarlo vacío. Y de esta manera empezaremos desde cero. Lo montaremos todo. Y veréis que nos va a quedar un coche espectacular. Seguro que nos queda muy bien. Vale, a ver, esto para sacarlo. Esta parte sí que se puede. Vale, nos falta sacar la tapa del amortiguador, los muelles, el amortiguador. Vamos a ver, esto también fuera. Hay muchas piezas que son para todos los coches, ¿eh? Vale, quitemos el centro. Vamos a sacar ya lo que son los bloques de caucho. No parece un coche muy difícil, la verdad. No parece que tenga. Estuve reparando un BMW. Me volví loco. Porque, vamos, de un montón de. De cosas, quizás es que ahora al haber quitado el motor se ve todo más, no sé, se ve todo de otra manera, ¿no? Pero está fatal. Bueno, pero también es lo divertido de esto, es ir haciendo poco a poco. Vale, que nos falta la parte de arriba. Esto va bien de desmontar todo el coche porque así tienes. Te vas aprendiendo un poco el orden de desmontar las piezas. Vale, esto. Vamos a sacar el tornillo este. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta parte sí que puede salir. Vale, todo esto es necesario para quitar la cremallera de dirección. Vale, esta también ya puede salir. Le sacaremos esto. La pieza esta del freno. O de la dirección, según se mire. Ahí nos queda esta cosa que vuela. Bueno, tenemos ya el compartimiento del motor totalmente vacío. Así que vamos a salir de aquí. Fijaros, está totalmente vacío. Vamos a dejar la carrocería pelada, sin nada. Esto aparece en una de esas series americanas en la cual reparan coches. ¿Qué más tenemos? El tanque de combustible. Va a sacar esto. Nos tenemos que quitar la bomba de combustible. No sé cómo va a salir este vídeo. Yo espero que lo vea gente y que os guste. Pero bueno, no sé. Es una de estas pruebas. Entiendo que es algo diferente a lo que habitualmente tenemos en el canal. Pero está dentro del automovilismo, o sea, y de competir. Si no tienes mecánicos, pues yo qué sé. Si eres bueno de mecánico, pues bien, ¿no? Pero hoy en día los mecánicos deciden las carreras. Y bueno, esto pues por conocerte mejor cómo son los coches, está muy bien. Así que no os penséis, pues no, este ha dejado las carreras y ahora se ha metido en el Car Mechanic Simulator. Pues no, pues voy haciendo las dos cosas, pero esto, por ejemplo, cuando a ratos libres como que puedes ir grabando y puedes hacer, pues no te aburre, ¿vale? No sé, está para pasar el rato, es entretenido. Un simulador que yo recomiendo, el 2018, no lo he probado. Han habido varias ofertas, pero creo que para coger un juego de estos, yo este lo cogí, no sé si entre 10 o 14 euros, pero sin. O
sea, con una oferta que hubo y con todos los DLCs. Este coche, por ejemplo, es un DLC. Quiero decir, si compráis solamente el juego, aunque os valga 5 euros, no lo vais a tener este coche. Entonces, si compráis algo por Steam que tenga pues DLCs y haya una opción completa, la mejor siempre es esa. A ver, siempre y cuando nos salga más barato comprarlo por separado. Pero como ya sabréis, yo siempre compro todo este tipo de juegos que los compro por distraerme. Siempre espero alguna oferta de Steam. Y se ahorra bastante. O sea, es que está bien. No suelo pagar nunca los importes íntegros de los juegos. Porque no sé, no lo veo correcto con los precios que tienen algunos. El otro día, bueno, hacía un tiempo compré el Assetto Corsa Competizione por el tema de que se iban a incrementar el precio cada 2 meses. Pero bueno, el tema era ese, 24 euros y te permite jugar al juego completo, pues veo que no se han pasado, que es correcto, ¿vale? Eso es un precio normal, pero por ejemplo, el Dakar, que se está metiendo mucha gente con él, se lo están mejorando, se está dando un apoyo increíble desde la empresa que lo ha hecho, que no tenía que haber salido tan mal de principio, vale, pues no, no tenía que haber salido tan mal, ¿no? Pero realmente están haciendo un montón de parches para intentar solucionar todo lo que de lo que la comunidad se queja, que no es para nada, no es poco. Y eso es lo que estamos. Entonces, yo qué sé. Piden 70 euros por el juego con un DLC que viene el 205 de Arivatanen, vale, que es una pasada ese coche, sí. Yo no lo he visto en ningún otro juego, así que me acuerde. Seguro que estará en alguno, pero. Pero, de verdad, o sea, vamos a ser claros. Hostias, el 70 euros por un juego, encima tiene fallos, es que es para echarse ya. Entonces, lo que os digo, es mejor comprarlo todo así. Comprarlo con algunos descuentos. Hay las fechas Black Friday, Navidad, verano, en Halloween. Es posible que también salga alguna cosa. Pero hay fechas marcadas en las que hay muy buenas opciones. Y yo lo que hago, me los voy poniendo en la lista de deseados. Y cuando los quiero, le doy. Y se acabó. Y no me complico mucho más. Tengo juegos para rato. Y más como este, por ejemplo, que son infinitos. Y nada, vamos a ir al juego. Fijaros, hemos dejado el coche totalmente vacío. No nos permite sacar los asientos, lo que molaría un montón, solamente nos permite sentarnos. Pero de dentro el interior está bien. A mí me hubiera gustado pues de otro color, pero no sé si habrá alguna posibilidad de hacer el interior. Vamos, está todo el coche pelado. Así que vamos a hacer el. Yo voy a terminar esta parte, o sea, voy a ir al. Aquí, a la mesa esta de reparaciones, a ver qué es lo que tenemos. Varias partes de. Bueno, de Sebring, muchas son. Pueden servir para otros coches. Primero que tenemos que hacer es el bloque motor, sabemos que no hay más remedio. Y está destrozado, vamos a ver si se puede reparar, que es lo único así que me interesaba hacer ahora. Por estado, por nombre. No. Yo por estado. Vamos a ver. Están las chapas estas. Ya que tenemos esto. Esto es lo que está más mal. O sea, como mínimo que lo dejarlo en verde, ¿eh? Los carburadores, cilindros. A ver si encontramos aquí el bloque motor. Porque a lo mejor no se puede reparar, ¿eh? Quizás está. Quizás está en cero. No, no, no. No se puede reparar. Pues bien. Bloque motor son 2.000 pavos. Y tengo allí un 300 que hay que reparar. Esto vamos a ver si se puede reparar ya puestos. Vale, no has tenido éxito. Me acabo de cargar una pieza. Toma otra. Bien. 61. Vaya, me las estoy cargando todas. Estaban ya muy mal, así que tampoco me da mucho cosa. Bueno, hemos subido al 80% una pieza. La otra.
Esto no hace nada. Un poco. Y vamos a dejar que por lo menos esté en verde. Bueno, va haciendo cosas, va subiendo. Las piezas que va reparando vuelven a aparecer. Esto está al 30%. Fijaros que de las que hemos reparado antes, nos vamos cargando unas cuantas. Vamos a cargar todas. Ya veo yo que... Bueno, está al 99. Algo vamos a salvar. Ya veréis. Vale. Cada vez que oís ese ruido de patapam, no lo hemos cargado. Hay que ir haciendo varias veces, ¿vale? Así todas las piezas que hemos sacado del coche que hemos podido aprovechar ya las tenemos. Bueno, aquí viene la cosa. Esto, el eje de transmisión a 54%. Voy a probar, aunque... Vale, si lo hemos subido, genial. Esto también lo vamos a conseguir reparar. La pata de freno, nada, no había solución. A mí los coches que te mandan a reparar tienen que estar sobre el 60%. Entonces, prefiero no ni guardarlas. A 61, vale, este ya... Esto ya lo vamos a dejar así. Vale, yo creo que... Pueden reparar más cosas. Estas son piezas que no tendré que comprar, ¿sabéis? O sea, esto está guay. Todas estas sí que están bien. Vamos a hacer que queden por encima 70. Aunque nos carguemos unas cuantas más. Pues que a mí... No podía dejar con los frenos así. Esto es... Ahí está. Lo hemos reparado. Genial. Que transmisión trasero. Yo creo que el tema es que queden por encima del 80 y si no, no merece la pena. Va del ABS. Toma, sabía que nos la cargaríamos. No pasa nada. Vaya, ahí hemos perdido dinero. Eso creo que valía 800 pavos, o sea que genial. Vale, y estas son las piezas que hemos podido reparar. Es que hay bastantes, 99. Yo creo que a partir de ahí es donde vamos a dejar el coche bien. ¿Y qué más nos toca hacer aquí? Ya que podamos hacer hoy. Ya os digo que vosotros lo estaréis viendo todo completo, pero... Observo de freno, esto está fatal. Nada, vamos a ver las piezas que nos cargamos. Ten en cuenta que hay que piezas de otro coche. Entonces vamos a eliminar solamente las que... Las que estén en peor estado, lo que estén rojo y naranja. Las compraremos todas, da igual. Vamos a hacer un coche, es el primer coche que creo que quede muy bien. Vale, carburador está destrozadísimo. Buena encendido, esta no la he visto nunca. Es que es demasiado, por menos de esto ya no. De lo que se haya podido recuperar, pues bien, pero es que ya si está en rojo. Vamos a hacer que por lo menos el coche esté en verde. Vale, eso es lo que buscamos. Entonces todas estas piezas. Tampoco estamos perdiendo... A ver, perdemos dinero porque hay que poner la nueva, pero... Pensar que nos van dando dinero cada vez que hacemos algo de esto. Vale. Las bujías también están mal.
Bueno, ya vamos terminando. Me he cargado una buena. Vaya. Bueno. Habrán pagado más, supongo. El disco es fuera. Esto es un montón de piezas que tiene este coche. Bueno, todos los coches tienen un montón de piezas, pero cuando lo tienes todo aquí desmontado y te vas cargando todo. ¿Y es por qué estoy haciendo esto? Porque, a ver, si te quitas. Ve las llantas. ¿Me las he cargado o qué? Si no, ya las pondremos nuevas. Da igual, se gana un pastón. Pero no sé si voy a poner unas de serie o voy a poner otras. Así que fuera. Las llantas tampoco se pueden reparar ni nada. Así que. Vale, ya estamos. Fijaos, he sacado. Tengo 8.000 y pico. Y con esto, vale, ya lo tenemos. Estas son las piezas que tenemos disponibles, tanto para este como para el este de aquí, el cacharri donde está aquí, para Mercedes 300. Y por poner nuestra primera piedra, vamos a coger y vamos a meternos en el motor. Vamos a dar dos. Y vamos a el bloque del Sebring. Block, Sebring. Entonces hay que buscar esto en la tienda de tuners. No sé si aquí habrá algo. Carrocería, llantas. Esto nada. Oh, qué chulas son algunas llantas de estas. Bueno. Aquí hay una tienda específica solamente para llantas. Pero nosotros a lo que vamos es. Aquí, como no tenemos para poner el blocker ni nada. Aquí si ponemos Sebring, sí que hay algunas especificaciones, como ya os he visto antes, algunas piezas, pues el cabezal y este, 1.500 pavos. Vamos a ir a donde tenemos que ir, a la tienda de piezas normales. Y esto vale 2.400 pavos. Vale. Vamos a meterlo. Aquí no. Vale. Y bueno, ahora ya nos falta empezar a meter piezas de estas. Que por ejemplo, pues vamos a ver. Pues aquí hay unas piezas del exhaust, del Sebring. Lo que podemos poner son los. Me falta poner el cigüeñal, que es el. ¿Cómo se llama esto? Para que meterlo desde abajo. Hemos puesto nuestra primera piedra, una pieza de motor nuevo. Y hemos gastado un montón de pasta. Vamos a ver aquí. No hay mucho más que mirar. A ver, que esto no me deja entrar aquí. Vale, ahí, vamos a poner el 2. Y esto es. ¿Cómo se llama? Crankshaft. Crankshaft 16. Ah. Shaft. Esto. Vale, este es el que va. Vale, 180. No es, tampoco es tan caro. Vamos a ver en la tienda esta de. Ah, mirad, esto sí que está aquí. Esas piezas. Crankshaft, a ver si está aquí. Yo creo que se escribía así. O sea. Joder. No sé cómo se escribía esta, a ver. Crankshaft.
Si buscamos solamente por Crank, que vemos que no aparece. No aparece nada. Así entiendo que esto pues está en inglés y. Ah, no. Buscamos aquí de esta manera. Está todo por orden alfabético. Y hasta aquí. Vale, no está eso. Entonces esto habrá que comprarlo en la tienda normal. Lo tenemos aquí. Este es. Vamos a ponerlo. Ahí. Y desde aquí, ¿qué más tenemos? A ver. Esto está bien. La tapa de casquillos de cigüeñal. Y a ver cuántos lleva. De aquí van uno. Tres más, tres más, tres más. Vamos a poner la tapa. Esta tapa del cigüeñal es esta de aquí. Vamos a comprar tres. Vale. Y bueno, vamos allá. A ver. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a ver si tenemos pistones. No hay pistones. Genial. Pistón con biela. Voy a abrir al pistón. ¿Cuánto dan los pistones? Ah, está en inglés, nada. Es pistón con acento. 80 y esto lleva 12. No, 12, 6. ¿Cuánto lleva? No, esto es un, son 6 cilindros en línea. Antes he dicho 12, pero que se me ha ido la cabeza. Son 6. Ya he comprado 3. Y esto, hostias. Yo pienso que en la tienda había algo así más. En la de performance. Hombre, teníamos estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, bueno, eso ya los aprovecharemos para las reparaciones. Vamos a quitarlos. Así que vamos a poner ya los pistones que tenemos comprados. Vamos a poner. Uy, sí que nos podemos mover. Esto es nuevo. Voy a poner unos pistones increíbles. Otra cosa de las malas de cuando vas reparando el coche es que, claro, vas comprando piezas y ahora tengo aquí cuatro pistones de más por no mirar, ¿sabes? Entonces, nada, y hemos gastado 400 y el coche bah, se nos ha comido. ¿Qué más podemos poner aquí? Que se vea un poco de motor, que se vea guapo. Para así empezar la próxima parte. Tenemos el engine head Sebring, que este yo creo que sí que estaba aquí. Head. Sin Head Sebring. Esto es 1500 pavos. Venga, vamos a fundirnos todo el dinero que tenemos.
Vale. Y ya está, yo creo que esto. Hombre, este está bien, 88%. Esto a lo mejor estará también aquí en la tienda, así como camshaft. Había preferido que estuviera traducido, pero bueno, camshaft 16. Fijaros, son estos dos. Madre mía, qué montón de pasta. No, 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 hay que poner la opcional. Joder, si es que brilla y todo. Madre mía, qué locura. Cambia 16, esto está. Esa está mal. Va. Una, dos, tres. A ver, una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 14, Camshaft Cap. Vale, eso, a ver si está aquí. Estos 16 son 14. 1, 2, 3, 4. Yo creo que he comprado 14. Esto lo estoy redescubriendo con vosotros. Quiero decir, yo esto no lo había hecho nunca. Empezar a probar es el. Una cosa es reparar un coche, la otra es dejarlo increíble. Esa es la idea. Y así es como. Yo este creo que no lo voy a vender, que lo voy a reparar y se va a quedar ahí en un rinconcito para irlo probando de vez en cuando. Ostras, me estoy quedando sin pasta. Como podéis ver, si os metéis a reparar coches, lo más normal es que os arruinéis. Mientras arregléis los de los demás y sea para los demás, genial, pero como lo hagáis para vosotros, no se da cuenta. Fijaos que tengo ya, son 900 pavos. Y bueno, y ahora van a ser menos porque me falta comprar uno más de esos. A ver, el camshaft este. Ya que hará bujías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bujías. Yo creo que aquí ya no llego. 12 bujías. A ver si harán bujear aquí. Hombre, cómo no. Ah, no, estaba en la tienda normal. Bueno, aquí tenemos. En fin, me estoy dejando toda la pasta en esto. Y solo tenemos una parte del coche. A ver, joder. Yo creo que he comprado 12, pero a lo mejor me he pasado con el. Vale. Me faltan dos. Esto te vale en 25, tampoco es mucho, ¿no? Pero claro, esto va sumando. Bueno, y aquí que. Nos falta esto, las ruedas están. No hay ruedas. Cam Gear se llama esto.
Yo creo que esto no va a estar, no puede estar ahí. Nada, esto ya no sale aquí en lo de performance, sino que es aquí. Y son estos de aquí, vale, 110. De momento, lo vamos a ir dejando aquí, porque esto es el cine head cover, esto en el de performance. No, esto sorry, eso tiene que ser el de Sebring, o sea, esto en el performance no estará. Le pone, a ver, entonces esto de aquí es lo que nos falta y en la de performance. Si ponemos Sebring, nada, no podía ser que estuviera la tapa, sería demasiado divertido. Pero sí que de motor, hombre, tapas allí, está. Yo creo que aquí hay alguna tapa roja. Me parecía haberlo visto alguna vez, pero no, tapas no hay. Las tapas hay que ponerlas del coche. Ponemos esta que es la correcta, está bien, está reparada. Decíamos lo que sea por encima del 80% lo veo correcto de ponerlo. La otra también está bien. Algo hemos reparado. Y esto, bueno, pues ya se ve de otra manera. Yo creo que aquí también había un carburador que lo teníamos bien. Y esto ya no hay carburador. Carburetor. Carbure. Dos test. Este vídeo yo lo creo lo voy a finalizar aquí. Vale, ya os digo que voy a probar si hay un carburetor. Carburetor. Y lo voy a ir finalizando aquí. Hostias. Esto es igual que el que llevo. Dos barrel. Two barrel. Seat draft. Ah, pues sí. Qué mala suerte. Llegamos a coger este. Y así ya lo dejo y sé que lo siguiente que tengo que hacer es esto. Así que, bueno, chicos, vamos a dejar, chicos, chicas, vamos a dejar el vídeo aquí. Vale, llevamos casi una hora de grabación. Esto. Bueno, yo creo que a lo mejor pues, podría durar otra hora más por el tema de que nos falta montar otra parte del coche. Ya veis que está súper, súper bien. O sea, tiene una pintaza impresionante. Y bueno, poco a poco lo iremos haciendo y vamos a ver cómo queda este coche. ¿Vale? Así que nada, si os ha gustado, darle like, suscribiros, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.